Oiga, la verdad estoy como preocupado, digo yo, pues, porque yo no sé qué irá a pasar en diciembre con todo esto de la pandemia. Vea mi mamá, por ejemplo, mi mamá es muy melancólica, ella llora más que protagonista de telenovela mexicana, mi mamá. Uy, no, ella llora viendo el Minuto de Dios, imagínate, ella llora viendo el boletín del consumidor, sobre todo cuando sube la papa, ahí es donde ella ya más llora. Vea, me preocupa, por ejemplo, qué irá a pasar con las fiestas virtuales, pues, porque ahora todas las empresas les dio por hacer fiestas virtuales y eso está muy bien. Pero lo que nunca podrán hacer es una borrachera virtual. Dígame cómo, a ver, una borrachera virtual, a ver. No hay como la auténtica borrachera, esa que usted sale pero no sabe si regresa. Esa en la que usted se queda toda la noche en el bar y usted al otro día sale pero en el noticiero, mano. Vea, por ejemplo, las novenas de aguinaldo. Yo creo que van a desaparecer, porque no nos digamos mentira, pero hacer una novena de aguinaldo solo en la casa, uy, no, eso es más aburrido que entrar al baño y celular. Sí, no, eso no. La gracia de una novena es que es la única forma en la que uno se ve con los vecinos. Uno no se ve con los vecinos y no cada año cuando hay novenas. En la última novena, la del 24, uno le dice al vecino, vecinito, hasta dentro de un año, así se vuelven. Vea, a mí me preocupa mucho el compartir, pues por un tema de bioseguridad. Yo creo que va a desaparecer, ¿viste? Yo no sé es qué irá a hacer mi esposa este año, porque ella tiene por costumbre todos los 24 de diciembre repartir natilla prácticamente a todos los habitantes del sector. Ella hace natilla como para un batallón. Hasta el señor de la ferretería alcanza a comer natilla de mi esposa. Es impresionante. Vea, yo no sé qué irá a hacer el vecino de los bajos. Todos los 24 de diciembre manda a traer chorizo santarrosano. Y el hombre sí hace su nochebuena repartiéndole chorizo a todo el que se le atraviesa. Hasta a mí me dijo un día, es que vecino le provoca. Le dije, no, papita. No, ya le había dado chorizo a mi esposa y no. Y eso que no les hablo de la vecina de arriba que tiene una panadería porque hay más de un mal pensado ahí, entonces ya mejor. Sí, la cosa. Pero ¿sabes qué? Sí me preocupa mucho los diablitos, ¿no? Los diablillos. ¿Se ha visto? Los que hacen... que la gente no les da plata, sino que les avientan monedas a ver si se callan. Ellos van a desaparecer porque fueron reemplazados por mariachis, violinistas y cantantes de baladas. Eso sí les pusieron la vara bien alta. Qué berraco, ¿eh? Pero al final de cuentas... yo no sé si irán a haber borracheras virtuales, si van a desaparecer las novelas o los diablitos van a volver músicos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el 31 de diciembre, cuando suene la canción, falten 5 para las 12, no solo mi madre se va a poner melancólica. Vea, ya me dio ganas de llorar ahorita.